Este sábado será una jornada marcada por la llegada de un sistema frontal poco activo a Galicia procedente del Atlántico. De esta forma el cielo estará en general muy nuboso, con algunos claros en el interior, pero también con algunas lluvias débiles que afectarán principalmente a puntos de la costa de A Coruña. Las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero descenso, mientras que en el caso de las máximas tampoco habrá cambios muy significativos con valores de hasta 26 grados. Los vientos soplarán de componente oeste, flojos con intervalos moderados durante la mañana en la costa norte. Repasamos ahora el estado de la mar que espera este sábado. En las Rías Baixas soplará viento del oeste por la mañana y del noroeste por la tarde, con fuerza de 1 a 3, marejadilla, visibilidad regular y mar de fondo de noroeste con olas de 1 a 2 metros. En la Costa da Morte, viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 2 a 3, marejadilla, visibilidad regular y mar de fondo de noroeste con olas que podría superar el metro de altura. En la zona de Artabro y Bares, viento del suroeste por la mañana y del oeste por la tarde, con fuerza de 3 a 5, fuerte marejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste, con olas que podrían superar los 2 metros. Y por último, en la costa cantábrica, viento del suroeste por la mañana y del noroeste por la tarde, con fuerza de 3 hasta 5, fuerte marejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste, con olas de 1 a 2 metros. Nos despedimos, pero antes, como hacemos cada día, les dejamos con un breve repaso del horario y de la altura de las mareas previsto para la jornada de este sábado en algunas de las principales rías de nuestra comunidad.